Desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Nieves por 88.1 FM. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Hemos hecho una serie sobre el tema de estrategia. Por eso agradecemos las peticiones que nos han hecho a través de nuestras redes sociales, @ Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, sobre el tema de estrategia. Hemos oído los comentarios que nos han hecho sobre este tema y queremos seguir sobre él. Y hay muchas cosas de la estrategia que tienen que ver con la filosofía oriental, que han tenido mucho éxito, inclusive en el mundo empresarial. Y uno de los temas es por dónde comenzar. Y en esta filosofía oriental se habla de ser primero redondo para luego ser cuadrado. En la estrategia oriental se actúa sin enfrentarse. Los antiguos estrategas chinos hablaban de ser primero redondo y después cuadrado. Redondo significa ser móvil, sin aristas, sin quedarse en una posición, abierto a las posibilidades. Se está así creando de alguna manera más opciones y con la mente disponible mientras el mapa de la situación no ha tomado forma aún. Cuando aparecen los primeros signos, se comienza a ser cuadrado. Se impone entonces una determinación y se persevera en ella. Así se alcanza la especialización exitosa. Este puede ser un buen principio para muchos emprendedores que todavía no saben cómo o cuál debe ser su emprendimiento. Pero una vez que alcanzan la situación, ver la situación de otra manera, un poco más clara, pueden entonces comenzar a construir su propia máquina financiera para surfear la inflación, realizar sus primeros pasos para ser emprendedores. Y así se habla de la especialización exitosa, determinar en qué cosas eres verdaderamente bueno. Especialización porque si persigues todo, no persigues nada. Reflexión que se ajusta también a una estrategia ofensiva clásica. No puedes perseguir dos venados a la vez. O el que asa dos conejos, se le quema uno o se le queman los dos. Examinemos la paradoja de la especialización. Atención, dijo el principiante, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Pero el sabio respondió, pon tus huevos en una cesta y vigila esa cesta. Eso es especialización. Eso es construir tu máquina financiera para surfear la inflación. Eso es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com. Síguenos en Twitter @gerenciatodos. En Instagram @gerenciaparatodos.